Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí Cyber World Defense Team. Eh, la doctora Culvero no se encuentra con nosotros hoy. Ella está viajando ahora mismo para Puerto Rico. Pero estoy yo, ¿verdad? El santo nos va el pánico. Este, el tema de hoy es: ¿Qué Google sabe de ti? Y tenemos como invitado especial a Marcel Selboni, que es ingeniero en redes, y Axel Quiñones, que es especialista en seguridad, en filtrar información y, y redes. Este, Marcel, eh, Axel, si quieren decir algo, ¿verdad? la gente que nos está escuchando, sintonizando ahora mismo. Nada, buenas tardes. Este, estamos aquí hoy para hablar un tema que creo que es bueno para todos y si es que, que sabe Google de ti. Pues buenas tardes, mi nombre es Marcel. Gracias por la invitación, primero que todo. Y sí, el tema me parece interesante porque lo que se va a hablar hoy mucha gente no lo sabe. Sin embargo, todo el mundo utiliza Google de una forma, una forma u otra y yo creo que es bueno. Que lo que se vaya a tocar aquí hoy, pues, que le llegue al mayor público posible para Sí, para eh, que... eh, Claro, o sea, Google ahora mismo es uno de los gigantes de la de la tecnología. Google, ¿verdad? funciona con todo tipo de cosas. O sea, vamos a explicar un poquito más a fondo de qué es Google y cómo funciona. Este, porque mucha gente piensa que Google es una compañía, pero Google es subsidiaria de Alphabet. Y es mucho más allá que una uh -huh. compañía. Y es mucho más allá que una compañía, es correcto. O sea, y ellos funcionan con todo dispositivo de en la red. Eh, todo ellos pro, pro cloud todo ese tipo de cosas este es lo que es Google so, yo tengo aquí verdad que Google usa tiene muchos productos tiene Gmail tiene Drive tiene Maps tiene con los Google Contacts tiene Google Plus ahora yo creo que se va a cejar pronto pero está por ahí este, Google hace de todo y eso es un tema verdad porque con todas esas aplicaciones, ¿qué Google recolecta de todas esas aplicaciones? Google tú le... quiere cubrir todas las bases de todo lo que está ahora mismo trending. Pues Google quiere entrar de alguna forma u otra. Sí, Entonces, eh, vamos, vamos a partir de, de una premisa bien, bien sencilla. Y es que, ¿qué no sabe Google de ti? Es, es correcto. Vamos a pensar en esos términos de cuán, cuán complicado lo hacemos, ¿verdad? Hablando de cuánto <laughs> sabe. Y yo creo que hoy en día, es que, ¿qué no sabe de ti? Eh, Google no es simplemente. Lo primero que te viene a la mente es que eso es un search engine, ¿verdad? Ah, un correcto. motor de búsqueda. Entonces, yo busco la información y es el mejor porque encuentro todo. Eh, pero es mucho más allá. No, aunque hoy no vamos a hablar aquí de Facebook literalmente, y Facebook es una cosa un poco, ¿verdad? Eh, diferente en muchos términos. El... Google es competencia de Facebook y Facebook es competencia de Google en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos quieren de ti que... Información, información, claro. información, la consiguen de maneras diferentes y maneras muy parecidas. este Google falló fuertemente con su plataforma de Google Plus, que era la competencia de Facebook, pero. Facebook Killer. Sí, eh, pero no, no deja de ser <laughs> eh, posiblemente el lugar donde más información suya y de donde más surjan todos esos anuncios que usted recibe. Exacto. Este, o sea, que Google es un ambiente, como yo lo veo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar aquí utilizando mayormente la idea de que usted utilice teléfonos Android y no solo la computadora, no tanto teléfonos de, de Apple, los iPhones, pero tenemos que también partir de la misma premisa de que iPhone sabe, Apple sabe mucho de usted porque usan los mismos mecanismos. Este, cuando estábamos offline discutimos un poquito de que si usted utiliza en su iPhone ambas, ambas plataformas, todo lo que sea ¿verdad? su Apple ID y todo lo que sea Gmail y ese ambiente. Pues está repartiendo su información en varias plataformas a la misma vez. Sí, sí. Cuando hablamos aquí de Google, no estamos enfocándonos en que Google existe solamente en Android. Uh -huh. No, no. Uh -huh. Google está en todas partes. Google está en todas las plataformas. Todo sistema operativo. Tú tienes acceso a Google de una forma u otra, a sus productos. O sea que lo que acapara a Google de nosotros es bastante extenso. Y muchas personas piensan que, ¿verdad?, porque Google sea gratuito. Ellos claro. no reciben algo a cambio. Claro. Entonces, eso es algo... así, no, Google es gratis. Tú buscas cualquier cosa en Google, pero la gente no se fija en, lo, en, lo, en los ads que te salen. Entonces, esa customización... Porque, ese, porque esos search que aparecen están customizados a lo que yo estoy buscando. Y como ellos saben mi eso, Mira qué Yo que estaba buscando sobre este. De momento me aparece... Sí. Ajá, o sea, 500, anuncio de, anuncio de estamos hablando de aquí de, de Vacuum. Y de momento, ¡pa! Vacuum, anuncio de Vacuum. Y tú te quedas, pero es que si yo, yo ni lo escribí. Oye, no queremos ser aquí los más malos del mundo, pero... Google, que Google lo que lista. quiere es venderte anuncios, no hay más eh, nada que buscar. Eh, La idea de Google es venderte anuncios. Yo te voy a ofrecer algo gratis, fabuloso, buenísimo. Sí, Vamos a quitarle esa parte. Pero lo que quiero es venderte anuncios, punto. Venderte anuncios y los vas a ver de mil formas en tu celular, en tu computadora. Y eventualmente en el futuro. En el futuro, hoy en día, llegue usted con su, con su location prendido a Riondo en Bayamón. Y al segundo le va a salir a usted un anuncio del directorio del de, mall de Río Hondo. ¿Sí? Y pégese a uno de los fast food o uno de los restaurantes ahí en esa área o en cualquier eh, mall de este país. ¿Sí? O, o si comes. le va a salir el anuncio. Claro, si le va a salir el o anuncio. si estás comiendo, te dice, mira, este, estás allí, dale un Five Star Review o directo review. Y Google Maps te pregunta, ¿cómo te fue yo, en yo, tal lugar? Yo, ese tipo de cosas. Estás buscando dónde comer. De momento estás en Río Hondo, Plaza de Río Hondo en Bayamón. Claro. Entonces te empiezan a salir locales. Alrededor o en el Río Hondo para comer. Sí, o si o si o si, o si, o si, o si es que frecuenta ese lugar, te dice: Mira, está abierto. Sí. Darte, mira, y eso no son los rusos ni el gobierno de Estados Unidos sí, que sí, tiene un, sí, un satélite sí. encima suyo. No, no. <laughs> eso es su amigo Google, que usted le dio esa información y usted le dio acceso a su celular diciendo: Pues mira, esta es mi localización. Sí, y... este, Al final del día, lo que quieren es venderte anuncios, saber lo que te gusta. Lo mismo hace Facebook, lo mismo hace Twitter, lo mismo hace Instagram, lo mismo hace Apple. Todos hacen lo mismo. Son compañías de, en buen español, advertising, ¿verdad? Uh -huh. De venta de promoción, anuncios, ese tipo de cosas. Inclusive tú, como dueño de negocio, tú dices, mira, vamos a anunciarnos por el Google. So, ¿Verdad? ¿verdad? Yo no, o sea, uno piensa que la claro, bueno, mejor manera de anunciarse, claro. igual que Facebook. Claro. O sea, es que... la mejor plataforma para anunciarte, es esa. O sea, y no, y, y, por uno, y no por unos costos extravagantes tampoco. O sea, son unos costos bastante, ¿verdad? Entendibles para. Para lo sí. que esté. Pero pues la verdad, te enfoque. enfoques. Te enfoques. So, uno de los lados de las preocupaciones que nos han escrito, que sé yo, el concepto de la huella digital, si Google obtiene esa información, si esa información se, se, se mueve por ahí, que ellos hacen con esa información. Pues yo, la verdad, hice una investigación sobre esto y. Una huella digital, ¿verdad? La gente piensa como que, ah, sí, el dedo y sí, sí. eso seguro uh -huh. porque es mi dedo y eso no lo sigue uh -huh. nadie. Este. Pero eso, y es diferente para cada persona, no, no todas las huellas digitales son, son iguales. Eh, pero esa, esa información nunca sale del dispositivo. O sea, ellos, ellos entienden Apple, Apple cifra la, 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 la información que contiene tu huella digital, pero ellos no la... No, tienen, no hay necesidad de llevarla a otro lugar. Pensaría que no, uno que era. es así, ¿verdad? Era, exacto, eso uh -huh. es en papel. Es la, la idea original y lo que te prometen. En papel eso es lo que hay. Mira, vamos, vamos a decir algo de lo... de lo, algo bueno que tiene Google y estas compañías grandes. Nuevamente, cuando estamos fuera del aire, lo discutimos. Este son compañías grandes con mucho dinero que tienen la capacidad de tener los mejores sistemas de seguridad que usted pueda pensar. No tengo ninguna duda que los tienen. El problema que yo lo que yo veo y que lo ve la mayoría de la gente es que son tan grandes que tú no sabes cuándo, o se perdió una data, o simplemente los lo hackearon, como decimos en buen español. Se eh, hackearon un pequeño grupo de usuarios Es bien difícil para estas compañías saber qué pasó Y en ese caso de la huella digital Que entra allá y está Cifrada y todo este tipo de cosas Pero Uno no sabe si hay un empleado De Google, un contratista Que tenga ganas de Hacer algún daño o utilizar eso De alguna manera, es bien difícil saberlo No estamos diciendo ahora, mire, lleve el teléfono Ahí, tíralo por un risco y destruya. No, claro, ah, porque ah, salió, verá, eh. como estamos diciendo Una cosa eh, esto es una chulería claro, todo lo que google claro. hace por ti es una claro, chulería claro. Y, la, y los beneficios que tiene lo que pasa es que la gente no conoce el otro lado de la moneda uh -huh. la gente no conoce que esos beneficios están atados a posibles problemas de seguridad para tu persona porque google está obteniendo datos tuyos de distintas ¿Qué? plataformas o sea que, Miren, vamos a darle una idea de lo que de lo que tiene de lo que tiene Google sobre usted, sencillo por encimita. Como le dije a los muchachos aquí, pues yo hice el ejercicio conmigo. No voy a discutir las cosas, no me voy a tirar al medio de esa manera, pero, pero sí le puede decir que active cositas que siempre tengo desactivadas, ¿verdad? Simplemente para poder tener esa idea más clara de lo que se ve y no puedo evitar, es imposible evitar que ellos tengan información suya, aún saliendo de la plataforma hoy en día aún utilizando los mecanismos que usted tenga dice que para borrar su información ahí, eso va a quedar en algún lugar. ¿okay? Pero básico, cuando usted ha, 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 crea una cuenta de, de Gmail en, o de la plataforma de Google en general, ya ellos van a saber su información básica como su nombre, uh -huh. dónde vive, su edad, su fecha de nacimiento, su número de teléfono directamente, todos sus contactos. Créame, si usted utiliza a, a Google como su fuente de backup para contactos, ellos tienen acceso a todos sus contactos. Ellos saben ya con quién te relacionas, sabes cuál es uh -huh. tu círculo personal, profesional. Sí. Más todo? allá, ¿saben qué aplicaciones usas? ¿Cuándo las usas? ¿Cuántas veces las accesaste ese día? ¿Qué subiste a ellas? Y si usted utiliza la plataforma en todo su esplendor, pues allá arriba están sus fotos. Digo allá arriba refiriéndome a, 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 a donde uh -huh. guardan la data, en la nube, en sus data centers. Eh, no estamos diciendo que no está segura su data. Puede haber unos niveles de seguridad muy altos. ¿Por qué? Porque tienen los medios para hacerlo. Claro, nada es perfecto. Uh -huh. Hubo un caso hace poco de Facebook que le hicieron un robo de, de cuentas y que... 50 millones de cuentas fueron accesadas. Nunca han dado claro cuánta información se sí. fue. Tú puedes averiguar si fuiste afectado o no. Yo te dieron una, una herramienta para eso. Eh, pero dentro del mundo de Facebook, 50 millones de cuentas parece ser poco cuando usted uh -huh. pasa de un billón de, de, de cuentas, ¿verdad? Así que nunca vamos a saber cuándo se enteraron, cuánto tiempo tomó, ni siquiera qué información verdaderamente obtuvieron ahí. Eh, pero los mecanismos son en esencia... Tienen ciertos niveles de seguridad. No voy a decir que son 100% confiables, pero es lo mejor que tenemos hoy en día. Me pero parece bueno. que, que eh, es así. Mucha como, tú dices, como tú bien dices, muchas personas se creen porque, porque hay Google. Y te digo más, Google ahora mismo debe estar siendo atacado por un chamaquito, un grupillo, todos los días. Ahora, segundo, ahora, segundo, ahora claro. mismo todos los días hay alguien sentado en la computadora tirándole ataques a Google a ver si y es el nivel de verdad de versiones que ellos tengan contra ese tipo de ataque y todo ese tipo de cosas este yo te apuesto que en, en, en sistemas técnicos ellos deben estar top notch pero vemos lo mismo como él dijo ahorita eh, un empleado que verdad un disgruntled employee que tuvo una, alguna cosa aunque la cultura de Google sea pro pro empleado toda esa cosa claro. eh, tú nunca sabes la vida personal de uno y dice mira yo tengo información de todo el mundo aquí ahora mismo yo lo voy a soltar y que se fastidie todo y tener la reputación pero verdad nunca ha pasado pero Puede pasar. Que uno sepa. sepa. Que uno sepa que, bueno, uno sepa. que uno sepa, es correcto. Exacto. Claro. En todos, todos los lugares va, hay gente que son buenas y gente que son malas. ¿Sí? Gente con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Usted nunca va a saber ese, ese detalle. Pero, hace como dos años atrás, me puedo equivocar, si alguno de ustedes sabe la fecha, me corrige. Google extra estableció un, una herramienta para ayudar a entender qué era lo que ellos, qué información tenían sobre usted. Uh -huh. Es un tool dentro de su cuenta de Gmail, de, de Gmail digo Gmail porque es la forma más fácil de referirse, pero dentro de su ambiente de Google que usted creó, que usted accesa a su cuenta, que se llama My Activity. Usted va a su Account Settings, si hay un área que dice My Activity y ahí es donde usted se asusta. No, 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 no es eso. <laughs> usted se da cuenta cuántas cosas está compartiendo. Yo siempre me sorprendo porque uno usa estos sistemas como que libremente. Sí. Entonces cuando entras... Oye, ahí das, le da la sí, confianza sí. Total al oye, sistema. bajaste un juego y lo asoció a tu cuenta de Gmail y cuando vienes a ver, está ahí. Esa gente que te, que te regalaron el juego, no te regalan el juego para que tú juegues nada más, es para que, obtener tu información. Y cuando tú le diste yes, tú aceptaste que ellos tuvieran tu número de teléfono, tu dirección de email, tu dirección física probablemente. Bueno. De tus gustos porque google se los vende a esta gente del juego y entonces te envían mira a esta persona le gustan las cosas azules y si tú estás jugando un juego yo no juego fortnite pero está muy famoso verdad <laughs> pero si usted juega fortnite y usted es un tipo que le gusta las cosas azules probablemente google le vendió esa información a la gente de fortnite y te salen los uniformes sí, azules, azules constantemente y ya, ya y, está ya está vaya esa hay un concepto para que usted viejo aquí yo soy el más viejo de este grupo yo creo este en, la, en los 80 se hablaba mucho de lo que era payola, en uh -huh. donde las casas disqueras pagaban por, shh, déjame decir esta cosa, decían ah. que pagaban para que pusieran la música TX muchas persona. veces, ¿verdad? De, de algún artista. Y a veces usted escuchaba una canción, cuando esto no había internet, no había nada de estas cosas, usted vivía de la televisión y de la radio. este Escuchaba una canción una vez, no le gustaba la canción, pero si en el mismo día se la pusieron 20 veces y al otro día de nuevo, usted terminaba gustándole la canción. ¿Sí? Es lo mismo uh -huh. que pasa con todos los anuncios que usted recibe. Quizás hoy no te interesó, pero lo volviste a ver mañana. Te apareció una linterna que tiene siete funciones, 4.99 en China. Ah, Me voy a comprar esa porquería. Al otro día te volvió a salir. Al otro día te sale dice, oye, tiene esto en el Al otro día te, se fue la luz, te salió el anuncio y te dices, rayo, yo necesito eso. Y la mandaste a comprar. Sí, la, y la recibiste al mail y era una porquería o era bueno independientemente. Sí, pero te vendieron el producto. Mucha gente se pregunta, pero. Yo no entiendo todavía cómo es que Google genera dinero conmigo. Y yo, mira, por cada búsqueda que uno hace, cada clic que uno hace en cualquiera de sus productos, ya ellos generan dinero. ¿Cómo? es sencillo. Sí, un ejemplo: supongamos que yo vivo en y Hice búsqueda de libros de misterio. Entonces, pero me gusta este autor específico. Entonces de momento viene este autor que escribe libros de misterio, pone un ad de paga Google para que anuncie su libro nuevo. Pues viene Google y dice, espérate, yo tengo estas personas que hicieron búsqueda de temas de libros de misterio, les gusta el autor, pues déjame empezar a mostrarle anuncios a ese tipo de personas, a ese público específico, déjame empezar a mostrarle estos anuncios. ¿Qué hace la persona? De momento estoy aquí en Facebook mirando y de momento, adiós, oh, mira. Eh, un libro X que salió de misterio. Déjame ver. Ok, déjame comprarlo. Bye. Ya, prácticamente ¿Sí? 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 te este, ganaron la, la, la batalla. Le diste clic al ad, así claro. que Google cobró. Claro. Le diste clic, compraste el libro y el autor. Y, y de una de vez fuiste vida. y le diste like a la página de Facebook. de o sea, Facebook salió ganando sí, tan Exacto, sí, sí, claro. la el mundo o sea, se coge por ahí, por todos lados. Te gustó el producto. más seguimos en todas las redes sociales para ver que lo. para estar en lo último ahí. La... Uno de los ejemplos más grandes que usted ve hoy en día de esto, odiado por la mayoría de la gente, es lo que está pasando con YouTube. En YouTube, sí. antes, te entraba y veía una cintilla de anuncios. Hoy en día en YouTube le sale un anuncio en medio del video y le dicen: en cinco segundos puedes volver a tu video constantemente, ¿verdad? Usualmente esos videos son asociados a sus gustos o a su área de, de a su localización, ¿verdad? Mucho anuncio de cosas de Puerto Rico, aquí, este, mucho anuncio de sus gustos. Que te sorprende de, que estén ahí, pero están ahí. Claro, están basados en ti. Uh -huh. No Puedes tener al lado a, a, a tu esposa eh, y ella está viendo algo en YouTube, el mismo video, y le sale otro anuncio, no el tuyo. Exacto. Le Sale otro, está dirigido a ti. Este, hay campañas, maybe, que son este, dirigidas a todo el mundo y campañas, qué sé yo, de turismo o lo que sea, algo grande, pues le sale a todo el mundo el mismo, el mismo anuncio, pero básicamente está basado en tus gustos. Como ellos lo saben, busque MyActivity en su cuenta de Gmail y uh -huh. se va a dar cuenta que tiene distintos renglones de, 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 de las aplicaciones que usted tiene, que están asociadas a su cuenta de Gmail hasta su historial de búsqueda en YouTube. Ok, si usted está buscando antier cómo hacer bombas, sabe que está ahí. No se equivoque. Su si historial está ahí, bórrelo. Yo estoy seguro que Google lo va a dejar guardado en algún lugar. Uh -huh. Ok... Eh, si usted buscó cómo hacer este bizcocho que sepan malo para regalárselo a alguien que usted odia, pues sabe que está ahí. Alguien... Si, si alguien se mete a su activity, a My Activity, a esa aplicación dentro de su ambiente de Gmail, de Google, Van a saber todo lo que usted hizo. Así que te tienen que hacer esa, ese análisis. No, y la Luego, cosa es que no, no, en ese dispositivo. En todos los dispositivos ¿sí? que tú pusiste la cuenta, ahí está. Seguro. Y te dicen qué dispositivo tú lo buscabas. Te dicen dispositivo a dispositivo, con el nombre del dispositivo. Eh, como el tiempo no es tanto, ¿verdad? Tenemos que ir sobre muchos temas con, con relación a, a, a Google. Hay uno bien importante que queremos que, que lo tengan claro. Sí, yo uso, duda. estoy usando mi ejemplo. No se lo voy a enseñar lógicamente, pero mi ejemplo. Eh, si usted busca la parte dentro de My Activity que tiene que ver con la localización suya. Usted tiene la oportunidad de filtrarlo por días, meses, el año. Pues yo hice una búsqueda sobre este año nada más. Y te sale un mapa, lo más bonito del mundo. Mapa chévere. Con todas las localizaciones que usted ha estado mientras estuvo su location del celular prendido o uh -huh. cuando usó su Google Maps o su Waze. Que Waze, déjenme decirle que pertenece a Google. Uh -huh. ¿Ok? Si usted piensa que está usando Waze y se, se evitó a Google Maps, se equivocó. Ahí ellos son los dueños. Todas las localizaciones que yo haya visitado este año, ya fueran aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde quiera que usted esté y lo utilizó, van a estar ahí. Van a estar marcadas. Si usted... Si esto cae en, manos, en las manos equivocadas, no es que uno sea un delincuente, un gánster, un espía, pero las manos que usted no quiere que caigan van a saber dónde usted estuvo. Si usted acerca ese mapa y busca Puerto Rico, porque cuando yo vi a Puerto Rico lo que se ve era un punto rojo gigante. Claro, porque donde quiera que he viajado en Puerto Rico, y yo me paso por toda la isla, pues eh, todos esos puntos están marcados. Cuando usted lo acerca, lógicamente el área donde más voy a tener es el área donde resido, el área donde trabajo mayormente. Pero están todos y cada uno de esos otros puntos donde usted puso lo, los mapas o tenía su localización. No estaba usando los mapas a veces, mm -hmm. pero lo que yo estaba aprendido y llegó a Plaza Caribe, que se llama el mall en, San, en Ponce. En Ponce, pasa el Caribe. Ya está Plaza Caribe esa y de momento hay un restaurante allí y tiene, tiene un sistema que la doctora Curbelo, nuestra amiga, le, le gusta mucho ese que, tema. Que, que está sintonizando sí, ahora Sí, debe estar sintonizando. Un saludo a ella. Este ella eh, este, ya está trabajando mucho con, con, con este, esta cuestión de que cuando usted llegue a un lugar. Los beacons. Los beacons. Pues usted llega a un lugar con un beacon. Ese es otro, otro programa, ¿verdad? Pues ya de, <laughs> identifica que usted está allí y le manda los anuncios. Pues yo llego allí uh -huh. y a través de ese location me avisó que estaba ponderosa o lo que sea allí, el restaurante que fuera. Me preguntó si me gustó la comida, si comí o no. Pero quedó marcado dentro de mis Localidades que visité, ¿ok? Sí, y la cosa de esto es que, por ejemplo, como tú indicas, yo entro a la página de Google, veo esa historia y mucha gente lo dice: Mira qué chévere, estoy viendo dónde, mira dónde yo estaba, mira dónde estaba. Sin malicia, me... sin malicia. Sin malicia. Pero cuando tú vienes a ver, Google ya sabe dónde fuiste, a la misma vez sabe qué buscaste, a la misma vez sabe qué video viste sabes quién sabe quién es tu contacto con quién hablas con quién te rodeas cuando vienes a ver ellos van armando las piezas de rompecabezas y ya tienen un perfil Pero, completo tuyo es correcto eso es lo que ellos quieren inclusive en la parte de activity que estaba haciendo Axel este yo estoy viendo ahora mismo de la de, de mi localidades y te hace un reporte te dice cuáles son tus, tus viajes más, más claro. frecuentes el historial lo único sí lo tienen activado lo puedes desactivar verdad para la gente que está escuchando y sintonizando, lo pueden desactivar sí o sea, Sí. Pero sabe que si lo no puse Google Maps y todo esos servicio. Eso es uno la otra. Eh. No, y usted puede desactivar un montón de cosas en, en My Activity aquí con Google. Uh -huh. Y yo te advierto, mira, hay una cosa que usted tiene que entender. Mientras usted utilice la plataforma de Google, los anuncios le van a llegar como quiera. Sí. Uh -huh. Usted no evita los anuncios jamás, porque de eso ellos viven. La única diferencia es que en vez de llegarle... A anuncios de computadoras como me llegan a mí, pues me van a llegar anuncios de, de, de y no, carros. Pues de Yo no soy fan de los carros. Ya no son claro, personalizados. Te van a enviar lo que haya para tu área. Oye, van a decir, esto es Puerto Rico, los anuncios de Puerto Rico generales son estos y te los van a enviar porque ellos tienen que tienen que cumplir con esa parte, ¿verdad? De, de vender sus, de tirar sus anuncios a, a, al público. Si usted elimina estas cosas dentro de su Media Activity, no quiere decir que no va a recibir anuncios. Lo único que no va a es, es recibir anuncios dirigidos a usted. Exacto. Eso es un, un, un arma de doble filo y un give or take, porque a veces usted quiere ver qué es lo que hay nuevo en el mercado, ¿verdad? Y que si te van a hallar como quiera, pues... Pero hay dentro de My Activity ciertas cosas que usted puede eliminar eliminar ¿Ok? Depende de lo que usted vaya a hacer. Y muy en especial, usted debe utilizar My Activity para mirar los apps que usted está accesando y que, tienen, que están asociados a su cuenta de Gmail. ¿Por qué? Porque ahí es que usted se puede dar cuenta si hay apps que no están autorizados por usted ahí, si le instalaron algo en su teléfono y usted no lo sabía, si usted utiliza algo en su computadora o en el mismo teléfono que usted no lo usa hace cinco años, pero aún así siguen sacando data de usted. Eh, ahí es donde usted puede decir, oye, esto lo tengo que eliminar, esto lo tengo que sacar mm. de aquí. Pero si no lo ve, pero, sabe que siempre va a pero estar ahí. Te digo más, mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. Yo dudaría mucho que la mayoría de las personas hayan entrado a, no, pues a My Activity uh -huh. o se den cuenta que cuando bajan una aplicación, a su celular, un juego o la aplicación que sea, si en algún momento le dice usted autoriza a obtener información de sus contactos o de esto o de lo otro, automáticamente está asociada a su cuenta, va a estar ahí y todo el tiempo que usted la use o no la use, toda esa información va a estar siendo accesada por estas compañías, que no siempre es Google claro no. que Google le vende a Paris. Exacto. ¿Y sí. eso, eso está hablando Marcel? Sí. Eso... Ahorita, antes de irnos al aire, estamos hablando de eso. Yo me acuerdo una vez con un, la plataforma Android que yo estaba, le comenté a muchacho, yo estaba instalando un app para de Flashlight. Porque sí. antes Android no tenía Flashlight. Así que, bueno, cuando estoy instalando que va, que me dice los permisos que necesita. Dice, necesitamos acceso a los contactos, necesitamos acceso a la cámara. La cámara tal vez para el flash, pero necesitamos acceso a, al micrófono. Y uno dice, espérate, ¿para qué el app necesita acceso a todo esto si lo que va es aprender flash para alumbrarme? Uh -huh. Y la gente dice, qué chévere, tengo flashlight. Y lo dejan, lo permiten. Y cuando vienes a ver, no saben por qué. Su información está en todas partes. Sí. Hay y que se, ser y bastante, se beneficia... bastante malicioso con eso. Y, y esa información no solamente la está recibiendo el Play Store, la está recibiendo el creador de la aplicación también. O sea, uno no sabe, uno sabe ¿vale? el tipo de. Claro, no hay límite a, a quién le llega. Exacto. ¿Okay? Es Mientras correcto. tú tengas y usted dio permiso, ellos lo van a vender a quien sea. Mira, es yo eso. tengo aplicaciones en el teléfono. Vamos a poner un ejemplo: Instagram. Instagram necesita acceso a tu micrófono a tu cámara uh -huh. para que funcione yo le tengo todo eso apagado digo el día que yo quiera hacer un post en Instagram yo voy le permito la cámara le permito acceso a la galería de fotos y ahí es que vengo y lo hago digo, en esos segundos en esos segundos Instagram puede hacer fiesta pero yo me, yo soy bastante paranoico con esto. Yo trato de tenerlo <laughs> lo, más, lo más cerrado posible. Y eso es una práctica que yo hago mucho. Obviamente no es conveniente. Se toma más tiempo estar dando los accesos cada vez que uno va a utilizar la aplicación. Pero... No, la cosa es que uno piensa ustedes, que es muy tedioso, pero en verdad... Ustedes, es... ustedes no lo van a ver, pero aquí en la computadora de doel dice, don't panic. Vamos a, a decirle a Marcel que no... No no, 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 panique, no, no sé, Se asuste tanto, pero sí, todos vivimos asustados. Sí. Lo que pasa es que es bien difícil usted... Salirse de estas plataformas casi uh -huh. imposible hoy en día. Si usted hoy sale de todas estas plataformas, eh, mañana probablemente no va a poder ni pagar con una tarjeta o sí. algo, algo va a ocurrir que usted uh -huh. no va a poder funcionar. No, y nos vamos a retroceder 20 años atrás. Sí, sí. Y, y años tampoco atrás, estamos pero... diciendo que no lo utilice. No, no para nada. Exacto. Estamos so diciendo que hay unos mecanismos que usted puede utilizar para cuidarse. Y volviendo nuevamente al My Activity y las cosas que se pueden ver ahí, si usted entra a My Activity y va a la parte donde trabaja con el browser, porque Google es un email, es espacio, es distintas cosas, pero también es que un browser Exacto. es Google Chrome. Y cuando usted dice Chrome, recuerde que la palabra con la que comienza es con Google, pertenece a Google y de la misma forma, usted no tiene ni que estar dentro. de de la plataforma de Gmail, pero usted utiliza Google Chrome y ahí van a empezar a poner cookies en su máquina. ¿Para qué? Para enviar anuncios donde los puedan poner relacionados a lo que usted busque. Pero dentro de My Activity, ¿qué usted va a ver? Su historial de visitas. Yo cuando imprimí esto, ese día había ido al nuevo día. Este fue esta mañana. Este eh, había, un, había un evento de, de algo científico para la isla. Aquí me lo menciona en mis propios papeles. Dice que accese siete veces Gmail. Este, me he visto en las últimas 24 horas, ese tipo de cosas. Eh, el historial es suyo, está ahí. Volvemos a lo mismo. Si usted... Si esto cae en las manos que usted no quiere que caigan, van a saber todo, todo, todo lo que usted hizo en internet. Y tiene una idea de quién tú eres, de una persona, la, que sea una persona random de otro lugar, de que quizás tiene una idea general Sabe de, todo de quién tú de eres. Ti. Sabe todo de ti. Este. Dentro de My Activity hay otra parte que es bien, bien importante que siempre hay que mirar, que es la parte de los servicios de Google. Uh -huh. Y usted se va a sorprender porque a veces no, no asocia el nombre, pero hay cientos y cientos de servicios que provee Google. Desde, lógicamente, el email hasta, usando ejemplos aquí, eh, el blogger, si usted entra o usa uh -huh. blogger de Google. Pero no dice que ya Google, te lo venden como blogger. Uh -huh. El Translate, el traductor de Google, eh, antes ese Google Translate. Hoy no estoy uh -huh. seguro si simplemente dice Translate uh -huh. sí, 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 okay. dice, y usted lo utiliza. Sabe qué? el Google Translate le va a ayudar mu mucho si usted necesita hablar con alguien que habla otro idioma, verdad? Perfecto, hasta ahí, hasta ahí está perfecto. Tremenda herramienta. Pero, ¿sabe qué? Toda esa data que usted preguntó, habló y todo lo que le contestaron a través de la misma aplicación, ¿quién lo guarda? Google. Uh -huh. Google. Ahí está. ¿Para qué uso? Pues para guardarle su información. Uh -huh. Realmente usted nunca la va a accesar, pero, o sea, o sea, pero ahí y no está guardada. No, y, no, ¿no? Y, y entiéndase que no es que Google tiene una lupa encima de uno. Ah, todo no, el no, claro, o sea, claro, claro. Yo sea, diría que uno es especial y dice: No, Google está atrás de mí todo el ah, tiempo. O sea, no es el caso. O sea, tú, tú eres un número para Google, nosotros somos un número más, exacto, ¿verdad?, exacto. que se añade a la base de datos y eso coge por ahí para abajo para otros terceros que tiene que distribuirse. O sea, que en verdad. Eh, Lo importante es que usted esté a web, que usted sepa qué está pasando. Ex exacto. Usted es matar esa ignorancia, ¿verdad? De decir: Mira, yo uso Google sin. Porque sí, porque es gratis uh -huh. y lo puedo usar, y, ¿no? Y, ¿sabes? Hay unas cosas que, que tienen que, inter se intercambian. Uh -huh. Y te dan información, y tú le das información a ellos también, ¿entiendes? Okay. Y bien interesante, cuando usted busca en MyActivity la parte de los Google Services, comienza con su cuenta, es un servicio que ellos te dan, pero los primeros, después de ese los primeros tres, que tienen, qué son? AdSense, AdWords y Analytics. Uh -huh. Los tres, ¿qué hacen los tres? <laughs> saber quién es usted, saber qué le gusta... Uh -huh. Y ese Analytics es el, el, el que está de el moda, que ¿verdad? construyeron de sí, sí, todo, uno. Eh, Literalmente ahí está tu perfil. Ahí saben quién tú eres, no, no por tu nombre, el nombre a veces no me importa. Lo saben quién tú eres, qué es lo que te gusta, cuáles son tus inclinaciones religiosas, políticas, todo, todo. Hay casos famosos. Eh, como lo de Facebook y Cambridge Analytica haya tenido efecto o no, independientemente, pero ese fue el intento, ¿verdad? Uh -huh. Tener data, metadata. Necesitaríamos otro programa para explicar metadata, pero es data que está dentro de la data, data que se busca. Sí, este, que deja, da mucha información sobre usted. No solamente la localización, <coughs> en los gustos y con quién usted se asocia y, y hasta con quién usted está al lado. Sí, bueno, ¿Okay? El location le va a decir a Google y a otras plataformas con quién usted está al lado. Sí, en caso, de si claro. tú Una foto ahora mismo, ya no, ya no te permite, te dice, mira, ¿quieres estar ahí afuera? la no, ya te dice quién es la persona, ya te, ¿no? ya ya te, ya te ya la dice. Y tú, tú dices, sabes, y tú, ah, que me bajaste el trabajo, mm. pero como que, okay, eso así está bien raro. Pregúntese usted si hay las cámaras que están por ahí saben quién es usted o no. Bueno, <laughs> así que si Google, si Facebook lo te pone la foto ahí y sale su cara, con su cara dicen, usted hace quiñones. Mira qué chévere, uh -huh. qué clase de aplicación, inteligencia artificial brutal. Pero pregúntese por ahí si con usted anda, las cámaras que están por ahí sabrán o no sabrán. Uh -huh. El satélite ese que está ahí arriba, que tiene la capacidad de verle la cara. Uh -huh. Sí, así mismo, eh. Mira, yo, otra de las prácticas que yo hago, siguiendo por la línea de paranoia que yo tengo ya en Google, <risa> <risa> yo uso el app de Google en el teléfono, el app de search. O sea, yo no voy a Google desde el browser. Yo uso el app de search. Uh -huh. Y en los settings, yo le apagué todo de que me verifique el location, el history de las búsquedas que hago. Y más importante, no hago sign-in con mi cuenta de Google. Yo simplemente soy, estoy usando el app con log. Yo lo utilizo. Y estoy confiando que bueno, ellos ya no están siguiendo de dónde yo hice la búsqueda, que busco, que estén uh -huh. eh, guardando el historial. Pero pues. Sí, o sea, Tengo hay... que. que confiar de que está pasando yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo de mi lado para compartir lo menos posible porque yo sé que uno tiene que compartir información si quieres el beneficio tienes que, mm, tienes compartir. que algo, pero trato de hacer lo mejor posible y te, para y te digo más otro, muchos otros servicios no solamente además de Google Google se afilia con muchas otras plataformas y tú dices, mira, que ya te sacan con Google para que se registrarte para salirte uh -huh. pues paso. Si rapidito. ya Google sí, tiene tu sí, información, sí, sí. tú dices, ay, sí. ¿sabes qué? O Google o con Facebook. Ajá, y tú, y, ya. y tú tómate. Y ya está. Y la y plataforma de Apple, me imagino que sea lo mismo. ¿Quieres usar tu claro. Apple ID? Y ya, sí. y el rapidito. Ahí le diste una no tiene... pieza clave de la rompecabezas eso, que ellos están montando tuyo. Le diste un, un bloque grande ahí. No, y la cosa es, y la cosa es que dices, ah, está bien. Google no va a filtrar esa información, pero vamos a asumir que esa plataforma no cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Que debería tener y esa plataforma falla y esa información que cogió de Google para saber lo básico no va a coger tu pago ni nada pero vas a saber esa información básica que sabe uno de la de, de ti que a cada jato sale publicada en internet hacen breaches diarios de, sí. de diferentes bla diferentes la pregunta y... es qué es lo básico porque lo básico es tu nombre número de teléfono diría yo fecha de nacimiento Dirección. A un préstamo y dime si esas no son las tres primeras cosas que te preguntaron. Claro. Sí, claro. Exacto. Le, les falta el seguro social uh -huh. y ya tienes todo. Yo yo creo que básico. Que probablemente no es nada. lo enviaste un correo en algún momento. Si ustedes se meten en el ambiente de seguridad, ¿verdad? De lleno, ese tipo de cosas y entran en la paranoia, que Marcela habla de la paranoia, pero todos la tenemos. Yo, yo siempre que voy a lugares, eh, se lo digo a la gente, yo me paso mirando las cámaras, ese tipo de cosas, porque ya está dentro de uno, ¿verdad? Uh -huh. Por lo que uno hace. Pero. Pero te, te tienes que preguntar cuánta data está tuya por ahí, y uno de los ejemplos que usamos es lo que está en la basura. Entonces, uh -huh. si hay tanta información tuya en la basura, por todas las cartas que tú votas, uh -huh. y literalmente ese término dumpster diving sí, es que se ha usado una a de la historia práctica. en esta cuestión de los hackers y todo este tipo de cosas. Imagínese usted la cantidad de data que hay suya online. Haga el ejercicio hoy, ponga su nombre en el search de Google, hágalo. Ponga su nombre con sus dos apellidos, ponga su nombre con un solo apellido, ponga su nombre asociado a Puerto Rico, ponga su nombre asociado a una empresa a la que usted está asociado o haya trabajado. Y busque, y empiece a mirar, busque en los resultados, busque en los resultados de imágenes, busque en los resultados de noticias. Estamos dando una clase aquí, pero ahí usted va a encontrar <laughs> tanta y tanta y tanta información. Escriba su número de teléfono en un search en Google, escríbalo. Busque toda la información que va a salir suya ahí. No se asuste, pero es que usted mira, mismo a, la puso a, ahí. A mí me ha escrito gente, mira, me, me está escribiendo este número raro y no sé qué hacer. ¿no? Y yo, bueno, pues pon el número en Google. Y ya salgo quién O ponlo Ajá. en Facebook. A veces sale, a veces no, pero muchas veces va a salir. Ah, o o, o, o busca otros mecanismos. Pero, pero la información está ahí punto. Y volviendo a MyActivity, ¿verdad? <laughs> que eso que está. Tenemos, ahí está que, todo. tenemos que darle, porque MyActivity es, es tan grande, pero es una herramienta buena para usted. Hay, hay dos cositas que tienen que mirar, ¿verdad? Una, que ahí le va a salir todas las aplicaciones que ya están por default asociadas a su cuenta. Muchas veces, honestamente, en este último teléfono que tengo no lo verifiqué, pero sé que no está activo. Quizás lo hice y ni cuenta MEDI, pero Google, por ejemplo, Google eh, Fotos es que se llama. Uh -huh. Antes venía siempre activo y toda foto que usted pusiera ahí uh -huh. subía a ese drive a guardarse ahí. Eso es muy bueno si usted lo analiza. Este, la intención... Única no es salvarle la, la data uh -huh. y maybe no van a usar sus fotos jamás, pero es que se llene. Apple es experto en eso. Te da un espacio ahí en en, uh -huh. -Cloud. en iCloud, -Cloud. pequeñito, y la gente sacan mil fotos, se llenó el iCloud. Apple, ah, pues perfecto, te vamos a vender uno por una mensualidad, 5 uh -huh. pesos, 10 pesos, 15 pesos, uh -huh. Y te tengo atrapado por el resto de tu vida como cliente. ¿Por qué? Porque esos 5 o 10 peditos mensuales te los voy a cobrar siempre. Sí, yo ¿sabes? no puedo perder mis fotos. Mejor yo le pago. Exacto. Yo exacto no voy a perder las si fotos jamás en te la tengo. vida. Y sabes que amor no le vas a volver nunca. Las tienes uh -huh. ahí. Nunca las. La, uh -huh. no, sabes. Pero las tienes ahí. O sea, a mí Dropo se pasa diciendo, mira, ¿eh? no quieres subirle logre al Dropo. Y yo, no, no, estoy soy pobre. No, no, pobre. Sí, me <risa> <risa> quedo <risa> con los 2.5 gigas. Me quedo con los 2.5 gigas ahí hasta que lo, lo toca pulir allí. Pero, pero sí, mire, no todo es malo. No todo es malo. Porque. Si usted quiere, hay unas alternativas de sacar bastante esta data de, de, de Google, pero probablemente más importante que sacarla es usted tenerla para sí. Y uh -huh. my my eh, activity, ay Dios mío. My activity. My activity les da a usted la oportunidad de bajar todo todo lo que está ahí. Fotos, las direcciones, los contactos, su información, hasta, hasta sus gustos. Tiene una, una opción que dice Download Your Data, le da unos diferentes opciones de lo que usted quiere bajar o no, ejemplos que le da. Todo el perfil que existía en Google Plus, no, <laughs> no, prácticamente de no nada. <laughs> este, la configuración de mi celular está ahí, lógicamente, los background, eh, los ringtone, este cómo tengo los no settings, sé qué programas tengo, los bookmarks, bookmarks, o sea, los favoritos, mi calendario, mi actividad de Chrome, eh se imprimía algo en la nube, los contactos, todas... Búsquedas el, que has hecho. Búsquedas Google Drive. El, el programa de Google Maps, ahorita no lo estés usando, claro. si tú vas por ahí, él el el por default está sí, traqueando no, todos ya, los creo. sitios que fuiste, pues cuando tú vas, bajas esa información, te aparece toda la información de todos los sitios que tú fuiste, no, en qué sitio tú estabas, cuando hiciste X búsqueda todo eso. no aparece. Inclusive, tú sabes, cuando tú estás en una aplicación y tú sabes tránsito, y tú ves un área que está roja, ¿cómo Google uh -huh. sabe que ahí había tapón? ¿Entiendes? Son todos dispositivos uh -huh. que están cogiendo con esa misma aplicación y sabe. Literalmente, Google sabe la velocidad a la que tú vas viajando, la velocidad que los vehículos a tu alrededor están viajando. Si no hay un reporte de tráfico que dice hay un accidente, pero la velocidad de todo el mundo bajó, ya él termina que hay un tapón ahí. Sí. En Waze te da la oportunidad de tú contribuir porque es comunitario y decir aquí hay un tapón, es de tal, de tal nivel. Y lo hace más completo. Claro. De las cosas que nosotros hablamos fuera del aire, es que Google puede saber. Tanto de ti por todo lo que tú ofreces, ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con salud. Eh, mucha gente pone sus relojes, que están sus smartwatches que están asociados a su celular, uh -huh. hicieron, corrieron por la mañana y lo pusieron en Facebook. Y grabaron esa información en Facebook, se grabó también en Google. Pues diariamente ellos tienen tu reporte de cuánto está tu corazón, uh -huh. cuánto corriste, a qué velocidad corriste, cuánto pesa, todo ese tipo de cosas. Hasta el agua que usted toma. A veces tiene sí. una aplicación para marcar el agua que usted toma. Recuerden, nadie le está robando su información. Usted se la está, la está brindando. Dando, ¿Okay? Exacto, eso es intercambio. Okay. Mira, volviendo aquí a lo de Takeout, la, la herramienta que Google provee para uno bajar ¿Para la información ver? que ellos tienen de uno. Yo hice el ejercicio y... Ya le hice dos mini historias de cuán único yo soy para esto. O sea, que hace mucho tiempo, todo lo que hemos estado hablando aquí de que podemos apagar historial, podemos apagar location, history y de todo, ya yo lo he hecho hace muchos años. Uh -huh. Y cuando Google me envía el email de que mi data estaba ready para yo bajarla, trifa, ¿eh? me hizo cinco archivos de dos gigas. O sea, Google tiene diez gigas de data mía. Que en texto eso es un... Montón. Eso es un mundo. Sí, eso eso es... es un mundo. Eso para es un año que yo data. apagué Sí. Muchas de las cosas. Y ellos eh, de alguna bueno. manera sí, uh -huh. sí entienden. Maybe tienen muchas fotos, ese tipo de cosas, pero. pero... Oye, es lo que te digo. Si usas el browser y estás con la cuenta activa ahí, toda esa actividad te la van uh -huh. a coger. No, y no importa en qué browser tú uses, te dice ya, mira, bájate de Chrome. Chrome es la, la máxima exponencia. Uh -huh. Eso, tú sí. estás en Edge. Hey, Chrome. Va Firefox, Chrome. Inclusive crea una comunidad de propio de Google, de, como digo yo, este, pro Google, que es una religión ahí ya de Google. Que Google es todo. Eh, y literal, lo todo. Literalmente. Y hace unos años era más fuerte, yo creo que hoy en día. Sí, es una chulería, volvemos. Sí, oye, te probé una cosa. Tienen... Sin, sin duda alguna. Eh, tengo que decir, como no te alcance, Facebook te provee una herramienta similar. Sí. En donde tú, sí. tú puedes bajar toda tu data a un archivo que te llega y la bajas ahí. Y tú decides si quieres cancelar tu cuenta. Yo entiendo que las cuentas de, de Facebook nunca se pueden cancelar. Tú las puedes como que... Mm. Sí, Desactivar. No, sí, que desactiva no pero realmente de alguna manera se quedan ahí. este Pero tienes la alternativa de bajar todo y tenerlo en un archivo web. Facebook es una gran herramienta de fotos. No necesariamente la foto va a tener la mejor calidad, mm. pero yo creo que la vida de muchas personas está en Facebook. Eh, cosas que tienen con los hijos, con la familia, con las actividades. Está ahí. Sería triste que mañana venga un gran hacker, un grupo de hackers y destruyan a Facebook y retumben todos los uh -huh. data centers, lo mismo pasaría con Google, y ahí podemos hablar ahora de que, ¿dónde, dónde Google guarda la data? ¿Dónde está esa data? Yo pues, te puedo decir por encimita que sabemos que Google tiene data centers, lugares donde guarda Contra la, la data. Del mundo. Uh -huh. Que tú puedas saber así, mira qué cosa interesante. Carolina del Sur, Iowa, Georgia, Alabama, Carolina del Norte, Tennessee. Oklahoma, Oregon, y muchos de estos están en el centro de Estados Unidos. Y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Mm. Unos están en el oeste, otros están en el este, y muchos están en el centro. ¿Por qué? Porque ellos determinan las áreas donde menos propensos estén a qué? Desastres naturales, Correcto. ataques terroristas todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se supone sí. que hay failover, ¿verdad? Que toda la data corre de uno al otro. Sí, sí, otra 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 razón es porque ellos quieren que tú te sirvas del data center que está más ah, cerca. Oh, claro, claro, para que Para que el search rápido te uh -huh. aparezca el, el resultado. Esa es otra de las. Están en otros países como como Chile, en Europa, están eh, en el mundo entero. Eh, hay gente que tiene argumentos de que en Puerto Rico hay un, unos data centers de Google. Yo no lo he escuchado personalmente, pero sí he escuchado gente decir que los hay. No me sorprendería, no me sorprendería que tengan cosas pequeñas aquí, pues haciendo eso mismo para acceso de data, ¿verdad? Tipo servidores de DNS o, o ese tipo de cosas, pero me parece que va más allá. Uh -huh. Si guarda un nivel de data más, más profundo, maybe son de otras compañías y ellos los tienen ahí, pero me, me parece que no, no me hace, no, no veo por qué no. No veo por qué no, Google Estoy... lo que hace es eh, los proveedores de inter... de service provider. Uh -huh. Ellos instalan pues, este clúster de servidores que es un sistema de caching. Uh -huh. Exacto. Entonces, sí. ellos cuando tú haces la búsqueda si Axel hizo la búsqueda X hoy y yo la hago hoy, pues, entonces yo me voy a servir de ese clúster de servidores no tengo que ir a Carolina del Norte a okay. buscar la información y por eso el search y es tan rapidito. Rápido. No sé si ya ellos hayan llegado aquí, pero yo sé que en su momento ellos estaban tratando de hacerlo. Sí, es lo que se habla, pero pues, ¿Y hay que ver. Y, no? ¿Y a... después de María dijeron, tacho, <laughs> no vamos a <para> allá, pero <risa> 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 vaya, María sin luz, no, cinco meses. El número de y servidores y, de web tiene que ser más de millones. ¿sabes? Oh, millones. Y el detalle es que, y tengo un detallito aquí, que ellos tienen servidores de web Servidores de Data Gathering, Por ¿verdad? cada servicio. Claro. Servidores de Index, que se refiere a, a lo que sería tener las páginas, no eh, eh, podemos decir Index en español, este... este ¡Ave wow, María! Spanglish o, a todo sí, suplendor. Sí, es eh. eh, 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 un, eh, un orden, ¿verdad? Indexing, para... búsquenlo sí, en Google. Okay. Sí. <laughs> Google. Google, Google. Este, tienen servidores de documentos, tienen servidores de, de los mejores, de anuncios, lógicamente, Interesantemente tiene un spelling server, y me imagino que ahí está todo lo que tiene con traductores, con el spell que okay. tiene usted en el teléfono y en la computadora. Imagínense la cantidad de servidores, la, la cantidad de espacio que necesitan, porque, y no lo hemos hablado por, en, en, de, de ninguna manera. Google te dio eh, email, te dio browser, te dio servicios, te dio todas estas cosas, pero también es una plataforma de negocios bien grande. ¿Okay? Google tiene una plataforma de negocios donde usted puede tener su página de internet ahí. Es una competencia directa de Amazon Web Services, por ejemplo, o de Azure, de Microsoft. Este, usted puede tener sus páginas, su sistema de email personalizado a su compañía, eh, con todos los accesos necesarios, con toda la seguridad necesaria, espacio para grabar data, data pequeña, data grande. Eh, y en lo pequeño, pero que se usa mucho, y también a nivel grande. Es el uso de Google Docs, este, que tiene su plataforma de, 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 de web Office processing Suite. Claro, Microsoft tiene su Outlook.com, en donde tiene todas las alternativas de Word, Excel, PowerPoint a nivel web. Trabajan muy bien ambos, eh, pero Google compite en todos y cada uno de los mercados. Si usted sí. piensa que Google es su email y el browser ser? que usted está usando, ¿Es no, no. Google está a su alrededor en todo, en todo lo que se hace hoy en día. ¿Ok? este Google, Apple, Microsoft eh, Facebook, Twitter, Instagram Todos de una manera o otra Son competencias Son uno compañías de bota, bien verticales ¿okay? que acabarán todo el mercado Usted pensaba en Amazon que le vendía libros Y después uh -huh. pensaba porque yo, yo en Amazon cuando empecé con Amazon Hace ayer, años, ayer, ayer, ayer. Eh, Lo <laughs> primero que yo compré a Amazon Que era lo único que vendía eran libros uh -huh. Mis primeros libros de computadora se los compré a Amazon Ok, tenemos aquí un Alguien mandando mensajes a los locos este el luego amazon se convirtió en la tienda más grande del mundo verdad que te vende de todo pero lo que está detrás de eso que no no lo conoce el público en general porque no, no es de su interés es que amazon tiene la plataforma de servicios en la web más grande del mundo amazon web services domina todo esto que tiene que ver con con servicios en cloud computing, cloud computing virtualización espacio en la nube ellos son la plataforma más grande y la más utilizada hoy en día por las empresas grandes, medianas, y ya está llegando el punto de los pequeños. Eh, y esa es la parte que está detrás. Google tiene lo mismo. Están haciendo lo mismo, Microsoft tiene la suya. Uh -huh. O sea que Google está en todo lo que usted se pueda imaginar, por ahí, por ahí anda. No, no se puede escapar uno de Google, yo creo. Mira, ahora mismo yo recibí un mensaje aquí de... Mabel, una persona que es una necesidad que estuvo hablando de las privacidad y toda esta cosa. cosas, ella me dice que se tiene que leer la política de privacidad y desactivar todo lo que no desee que se tenga acceso o conste historiales. Usar Dunos Track, eso ya lo discutimos uh -huh. aquí. Entonces nos dice que la política de privacidad de las aplicaciones no cumplen con las políticas de privacidad que actualmente se exigen en el mercado, sobre todo en Europa. Que no cumplen con la PD, la PBD, principio privacy by design. Usar las aplicaciones informadas y conscientes. So que Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ella habló de todas estas cosas en el último programa. De que mm, no puede haber este, esta situación de hostage situation. que te dice: Mira, si tú no me das permiso, tú no puedes usar la aplicación. Mm -hmm. ¿Entiendes? Y tú te quedas como que. Ah. So que eh, Tiene mucha telada. Ah, eso vale la pena mencionarlo aquí en, eh, al aire. Ahora mismo. Sí, y lo que estamos también hablando fuera del aire es. Por ejemplo, el, la opción de unos Track en el browser. Yo la puedo marcar para que el. El website donde yo estoy entrando no haga el tracking, pero el website lo cumple si ellos quieren, eso no es una obligación. El que yo lo haya marcado no necesariamente es que el website va a, a cumplir con eso. Exacto. Y partiendo por ahí, a mí no me consta que el que yo haya pagado todo este historial uh -huh. eh, esté usando otras aplicaciones, no esté haciendo login con Google, que como quiera no me estén haciendo tracking, yo no sé si realmente los permisos que yo le estoy apagando al teléfono se están cumpliendo o no Exacto. y la problemática es que cuando usted se le presenta la alternativa de utilizar eh, su cuenta de Gmail su cuenta de Google para, para accesar una aplicación, ese tipo de cosas le presenta a usted la oportunidad de decir sí o no y le pone un disclaimer ahí de frente uh -huh. pero este disclaimer es tan y tan y tan largo, en letra pequeña que casi nadie o nadie lo lee y peor aún, usted lo puede leer, lo imprime, y antes de darle 10, yes, lo voy a leer completo, lo lee y probablemente necesite un abogado al lado suyo para que le explique lo que dice ahí. Y después dice, ay, ya lo, ellos van a hacer esto y esto si yo lo acepto, pero es que yo lo necesito. Exacto, exacto, exacto. exacto, exacto, exacto sí, Entonces, de, hoy en es. día se trata de, 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 de necesidad. Mire, hablamos de las redes sociales, hay gente que las critica como por, por, ah, esto, lo otro, lo que sea de las redes sociales. Hay unas grandes ventajas también en las redes sociales. Tendrán sus cosas malas, pero también tienen cosas buenas. este Así que negarnos porque sí, no. Usted uh -huh. se va a negar a algo, a no aceptar unos términos de algo, pues tiene que analizarlo, tiene que siempre estar claro de que hay una información que ya está ahí. Eh, maybe estas compañías de, deberían hacer un mejor trabajo de cuidar la data. El ejemplo que usé ahorita de Facebook, son 50 millones de cuentas nada más, de billones, uh -huh. o de un billón y pico, o dos billones que tengan. Pero nada más suena de más. 50 sí. millones son 50 millones. Y eh, Usted puede estar ahí. ¿Qué información tiene Facebook su suya? Uf. Uf, te Demasiado amiga, demasiada idea. información suya. Y la cosa es que siempre cuando haya demanda va a haber oferta. O sea, claro. la, la... Tú entras a Facebook y ahora tú ves a todo esto todo esto de, de los quises, ¿Qué tipo de perro eres? Uh -huh. ¿Qué tipo de cualquier cosa tú eres? Y la gente bien feliz le da clic y le dice, ah, hello, no vamos a publicar, eh, no vamos a publicar sin tu permiso, porque a veces publican cosas, antes uh -huh. se antes, antes hacía mucho, no vamos a publicar sin tu permiso, y tú dices, ah, sí, está apps, ah, pues yo quiero saber qué tipo de perro yo soy, hello. Hey. ¿Sabes esto? <laughs> y te dice. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a ver en 30 años. Ah, ah yo, yo soy un German sí Soy un German Chef, ¿qué che? Sí. Hey. Y viene otro bobo que también quiere saber qué tipo de perro wow. es. Cuántos y países has visitado. Y, y, sí. y así avente Y cuando miras a ver. Esa información ya. Literalmente le diste permiso a, a coger tu perfil uh -huh. de. Tiene Facebook que haber la mentira de que esto es negocio. Literalmente. Esto es un negocio. Literalmente. Es sí. negocio y la finalidad es vender tu información y mandarte anuncios. No hay de otra. So, recapitulando, ¿verdad? Para y cerrando el programa, ¿qué recomendaciones le deberíamos hacer, ¿verdad? Ya que se han dicho muchas por, a través del programa le podemos hacer a un usuario que estaremos escuchando el programa que va a decir, mira, ¿qué yo puedo hacer para proteger esta información? Yo no quiero que me estén traqueando. Va a ver, ¿la? De, de un medio experto en Panamá de, de todo este tipo de cosas que nos puede decir, ¿verdad? Que tú desactivas la localización, desactivas... Sí, mira, como, como dijo Axel ahorita, en, en los settings de, de Google, vayan, siéntense con calma. Miren a ver el historial, empiecen a pagarle todas las cosas que, que digan history, todas las cosas que digan tracking. Vayan aplicación por aplicación o producto por producto, vayan deshabilitando todo eso. Si están usando la aplicación de Google en el teléfono, pues mira, no lo hagas eh, login con tu cuenta. Hazlo como anónimo. O si no, hay alternativas. Hay otras alternativas que no son Google, que no se escuchan mucho por ahí, pero hay. Hay herramientas de búsqueda que no es Google, hay otras herramientas de búsqueda que no solo Chrome mm. y Edge que son, son más seguras. Eh, y uno puede utilizar, está DocDocGo, que es otra herramienta de búsqueda. Está Tor, que es otro browser que es más cerrado. Eh, la gente lo asocia con el dark web, pero pues. Sí, hay no un browser más, más cerrado también. O sea, hay, hay alternativas. Y otra cosa que yo hago cada cierto tiempo es verificar las aplicaciones a las que yo le he dado permiso a Google la, el ejemplo del perrito esa Exacto. aplicación del perrito le está acceso a tu cuenta de Facebook cuando vienes a ver pasaron tres años y tienes 30 aplicaciones que tienes acceso a tu perfil de Google y tu data se está regando por todo sí, eso por todo ello. El y no puedes echarle la culpa a nadie porque uno le dio el acceso Léjate, a la compañía sí. mi recomendación como profesional verdad es que a, puert a Puerto le gusta leer pero es leer Leer por lo menos el, el, encima el básico, ¿verdad? El que uh -huh. diga, mira, aquí yo le estoy dando permiso. Y tú, uh -huh. y tú, y tú tenés el juicio de decir, espérate, esto está jaro. Como el Fren Light. Uh -huh. Esto está jaro. La mente necesita esta información para lo que yo lo voy a utilizar. Exacto. O sea, eso no es la pregunta. Ajá, eso, sí. Es, sí. Es, hay, hay que mirar, ¿verdad?, que no es fácil el, el negarse, porque si no, no obtienes el beneficio, uh -huh. ¿verdad? Estamos, estamos claros ahí. Eh, lo número uno que, que debe pasar. Esto va más allá de simplemente ir a darle checkmark a algo. Es que debemos desarrollar una mentalidad de seguridad. Usted, más allá de Google, más allá de la información que tenga Google, hay unas fallas de seguridad generales que existen en los ambientes electrónicos, en la computadora, en el celular, en, en general, que usted tiene que tener ¿verdad? Un, un pensamiento, un poquito, no paranoia, pero un poquito uh -huh. de, 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 de susto: de decir, oye, no debo hacer esto porque. Es porque puede pasar otra cosa, porque puede pasar aquello. Este, hay que hacer una cultura de pensar en la seguridad, en su seguridad de data. ¿Sí? Hay que partir de la premisa que la información suya que está en esos servidores de Google, a Google lo pueden hackear en cualquier momento. Claro. O sea que no es solamente lo que Google haga con la información suya, es lo que gente que no tiene, no debería tener acceso, lo logren y hagan con esa información. Y entre las cosas básicas que usted puede hacer para nosotros recapitulando aquí el mismo Google te ofrece un incógnito, ¿verdad? Tiene un browser incógnito en donde se supone que no te van a hacer tracking de no de, va a generar de cookies. Data. En el browser. Otras plataformas lo tienen, este Firefox lo tiene, uh -huh. este, el mismo teléfono Samsung dentro del browser que trae te trae un, un tab de incógnito en uh -huh. donde no tiene tracking. La salvedad es que puede ser que el browsing sea un poco más lento. ¿Ok? Pero eh, esa es una de las alternativas. La otra es entrar aquí a tu setting de Google y mirar qué está repartiendo. Bien importante, mirar los apps a los que le has dado permiso anteriormente. Probablemente usted tiene 30 juegos ahí que le dio permiso a obtener su data, uh -huh. que todavía están sacando data suya. Usted y no usa no los se juegos se hace, hace mucho es tiempo. Es cierto, ¿no? los borraste una vez los borraste y se te olvidó. Entre, mire, haga un análisis pequeño de qué debe estar aquí, qué debo repartir, que no me interesa. Y va marcando, quitando y poniendo. Este es un juego, es un juego, es un juego que le conviene. Que Exacto. Lo va a ver ahí, entre a esa parte de, de sus settings. Y créame que eh, por lo menos se va a dar cuenta de muchas cosas que no sabía de su propio perfil. Así mismo es. So, ya tenemos las mayores recomendaciones, este, vamos cerrando el programa, verdad, verdad? Ha sido un placer por tener los dos aquí presentes, verdad, eh, la obstáculo que no está escuchando del aeropuerto, este, ahora y lo hice. Este, <laughs> eh, so que recuerden que también